Bienvenidos una semana más a todos mis Aries a Secretos del Cuerpo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura especial para todas aquellas personas que quieren saber del ex. Puede ser bien una expareja o ex persona especial, alguien quizás que estabas empezando a conocer y que no cuadró. Es una lectura para el 7 al 13 de junio para el signo de Aries en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Quería dar las gracias nuevamente a todas las personas que se están suscribiendo y dejando comentarios y like. Muchas gracias por hacer que el canal vaya creciendo poco a poco. Comenzamos la lectura de Aries y su ex. Vamos a ver cómo está la energía para Aries y su ex en la semana del 7 al 13 de junio. Aries y su ex. Del 7 al 13 de junio. Comenzamos. En el fondo del mazo tenemos la energía del diablo. Es energía de Capricornio, por si te dice algo. Vamos a ver, Aries. Aquí veo una persona que estabas empezando a conocer. Veo una conexión que estaba comenzando, que estaban trabajando los dos a partes iguales, ¿no? Había en un principio muchas ganas, mucho interés. Habían muchas ganas de colaborar, ¿no? Yo desconozco el por qué esta ruptura, porque de hecho no me lo está marcando como tal. Puede ser que aquí esta persona de tu interés tuviera algún tipo de vicio, ¿no? Un problema con la bebida, un problema con las drogas. Puede ser incluso que esta persona o tú les haya costado soltar apegos del pasado, ¿no? Puede ser que fuera algo tóxico, que fuera una conexión tóxica. Sin embargo, sí existe muchísima pasión entre ustedes, muchísima. ¿Por qué lo digo? Por esta combinación de que en el fondo del mazo tenemos la energía del diablo, pero es que además aquí, empezando la lectura, también tenemos el as de bastos, que ahora explicaré con más detenimiento, ¿no? Y aquí también tenemos el caballero de bastos y el rey de bastos. Hay mucha pasión, hay muchísima química, mucha atracción sexual entre ustedes, ¿no? Puede ser que esto no funcionara porque esta persona tenía algún problema de adicción o bien no terminaba de soltar un pasado, ¿no? Sin embargo, sí veo aquí mucha química entre Aries y su ex. Veo que esta persona realmente, a día de hoy, va a proponerte un empezar de nuevo. Va a proponerte un comienzo. Esta persona va a ser la que tome la iniciativa. Aries, no tomes acción tú. Deja que sea esta persona quien venga, para que las cosas fluyan de una manera más natural. Esta persona realmente siente muchísima pasión por ti. Y en el momento en el que tú menos te lo imagines, esta persona viene con la propuesta de vamos a comenzar de nuevo. Tiene ganas de volver a trabajar en la conexión. A partes iguales, aquí hay un trabajo en equipo. Lo cual me está indicando también que hagas introspección, Aries, porque
Si esta conexión no funcionó en un pasado, es que quizás las dos personas no estaban haciendo lo que deberían. Aquí hay ganas de trabajar de nuevo, en equipo. Y además esto viene muy rápido. Muy, muy rápido. Aquí veo que... Aquí veo a alguien que está a la defensiva, alguien que tiene cierta facilidad para discutir, para malinterpretar las cosas. Mucho cuidado porque a partir del día 30 de mayo y hasta el 22 de junio entramos nuevamente en Mercurio retrógrado. No significa que el planeta gire en sentido contrario, evidentemente, es una ilusión óptica. Pero cuando Mercurio está retrógrado 3 veces al año, es una energía de malentendido, de falta de comunicación. Suelen haber muchos problemas, muchas discusiones, mucha precaución a la hora de comunicarnos con otras personas, ¿no? Y puede ser que este Mercurio retrógrado les haya traído, junto con la situación que hayas vivido con esta persona de tu pasado, puede ser que vaya a traer malentendidos, ¿no? Aquí hay potencial para el estar a la defensiva, para el sentir que uno tiene necesidad de protegerse del otro, ¿no? Mucho cuidado, porque esta persona realmente no tiene ganas de volver a discutir, no quiere que hayan malentendidos entre ustedes, no lo quiere. Ahora bien, si veo que es una persona que ahora mismo se encuentra en silencio. Esta persona no te está dando comunicación ninguna. En el caso de que estén hablando, es una comunicación muy poco fluida, como muy secretiva además, ¿eh? Es como que esta persona se está pensando mucho las cosas, no se expresa de la manera en la que se expresaba antes, tú crees que te puede estar ocultando algo, que tiene como un halo muy misterioso, ¿no? Sin embargo, aquí no me sale energía de que te esté engañando, de que tenga malas intenciones. De momento no me sale nada de eso marcado. Ahora bien, esta persona que se encuentra ahora mismo en silencio, que o bien no se está comunicando contigo, o bien no te está expresando realmente lo que piensa, en el momento en el que tú menos te lo imagines, esta persona vuelve y toma acción. Va a ser un poco también como un impulso. Yo creo que esta persona, a pesar de que sí tiene ganas de volver a trabajar en la conexión contigo, Aries, es como que no termina de dar el paso, como que no sabe muy bien cómo hacer las cosas, y en un momento dado le viene la claridad, le viene la luz, y es como un... Tengo que tomar acción, vuelvo a buscar a Aries. ¿Por qué? Porque siento mucha atracción por Aries. Nos llevamos muy bien, existe una química sexual muy importante, echo de menos a Aries, quiero dejar atrás los conflictos, las peleas, los malentendidos. Y esta persona que me marca además, que es que hay distancia, es que esta persona, yo sé que te va a costar creerlo, pero esta persona que no te está dando comunicación ninguno, es como comunicación cero. Esta persona viene cuando tú menos te lo esperes. Y va a ser casi como por un impulso, ¿no? De esta persona. A ti por el momento, Aries, te veo más centrado en ti, en tu bienestar, en tus finanzas. Te veo trabajando mucho. Para los que no tengan trabajo, simplemente están intentando mimarse a sí mismos, ¿no? Están intentando reconocer el valor que tienen ustedes mismos. Puede que haciendo yoga, meditación, ocupando el tiempo en leer, en estudiar algo nuevo, en intentar buscar una manera, una fuente de ingresos, ¿no? Veo aquí una transformación para bien para ustedes. Es como que ustedes quieren algo estable, quieren algo sólido y saben que tienen que empezar por estabilizar sus propias energías, ¿no?
Además, a muchos de mis Aries los veo protegiéndose, protegiendo su energía, protegiendo su corazón. Aquí hay una energía de estar como muy encerrado, de no estar seguro de querer compartir. Muchos de ustedes ni siquiera han hablado con otras personas externas a este vínculo de lo mal que están pasando. Aquí hay una energía de reserva, ¿no? De, bueno, de más que de reserva, de estar reservado, quiero decir. Los veo muy, muy centrados en sí mismos, con muchísimo miedo de volver a abrir el corazón, especialmente con esta persona. Sin embargo, esta persona ha madurado sus sentimientos. Que es una persona con el que quizás empezaste a tener un vínculo más sexual que emocional. Ok. Pero esta persona no solamente siente esa atracción, no solamente tiene esa pasión desmesurada porque le vuelves loco o loca, le encanta. A esta persona le encanta a nivel físico. Pero esta persona realmente tiene una energía muy, a ver cómo lo explico, es una persona a la que le cuesta expresar sus sentimientos, sin embargo los tiene y son sentimientos puros. Aquí vemos una rosa, ¿no? La rosa simboliza los sentimientos puros. Y estamos hablando de un rey. De hecho, pasa de venir a buscarte de forma impulsiva y como muy rápida y un poco alocado, porque esta es una energía de una persona muy alocada, muy que va a la aventura, que está siguiendo un instinto, y sin embargo aquí esta persona se calma, esta persona está en control de lo que quiere, de lo que siente, y es precisamente por eso y por la pureza de sus sentimientos que vuelve a tomar acción a ti. Le atraes muchísimo a esta persona. Ahora bien, aquí vuelvo a verte a ti, Aries, indeciso. No sabes muy bien qué decisión vas a tomar. Por un lado, te fascina esta persona, te encanta. Te encanta. Además, tienes muy buenos sentimientos hacia esta persona. Por otro lado, no sabes si volver a confiar, no sabes si volver a darle una oportunidad. Tienes mucho miedo de que esta persona no haya sanado situaciones del pasado, ¿no? En el caso de que esta sea una persona que ya hablamos, que no haya superado a un ex, o que sea una persona que quizás tenía un comportamiento tóxico para contigo. Puede que fuera una relación donde hubieran muchos celos, donde hubiera mucha desconfianza, pero también puede ser que temas que esta persona siga teniendo problemas con la bebida, con el juego, con las drogas. Te veo indeciso, Aries. Y a la vez ilusionado, porque cuando esta persona regrese, como que es algo que ya tú no esperabas, como que la situación estaba muy estancada de hace tiempo, ¿no? Y ya tú pensabas que esto había llegado a su fin. Y sin embargo, cuando esta persona regrese, a pesar de tus dudas, a pesar de tus miedos, te va a encantar que vuelva. Y te va a encantar porque sabes que la atracción es muy fuerte entre ustedes dos. Vamos a ver. Aries y su ex. Vamos a ver qué dirección toma la lectura para mis Aries y sus ex. En el fondo del mazo tenemos el 3 de copas. Vamos a ver,
Aquí alguien está manifestando un cambio importante. Aquí hay alguien que definitivamente quiere un encuentro, quiere una reconciliación, quiere una conversación y se va a dar. Si en algún momento la situación con esta persona no estaba del todo clara, si habían dudas, si hubieron cosas que no se dijeron, esta comunicación viene, esta conversación se va a dar. Y te va a traer muchísima claridad. Después del encuentro o del reencuentro con esta persona, tú vas a tener mucho más claro lo que quieres. A mí en general me está hablando de una reconciliación, de un potencial importante para la reconciliación, de aclarar lo que haya sucedido entre ustedes dos. Me habla de una persona que tiene ganas de venir para quedarse durante un largo tiempo, una persona que realmente quiere colaborar otra vez, ¿no? Quiere volver a trabajar en el vínculo con Aries. Aclarando todo, todo. Y es una energía muy bonita porque yo veo un potencial importante para solucionar todo esto. Ahora bien, sí que es cierto que, como ya estaba explicando antes de Mercurio retrógrado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la forma de comunicarse porque también es cierto que veo mucho potencial de discusión, de malentendido. Esta persona realmente te hirió, te dolió. No veo que fuera porque esta persona haya decidido traicionarte como tal, pero sí veo que tú sufriste. Sufriste, Aries, porque tú te estabas empezando a enamorar y había una química súper bonita y de repente, no me está marcando el por qué dejó de funcionar esto, ¿no? Pero de repente a ti esta situación, cuando pensaste que ella había llegado a su límite, te dolió muchísimo y has llorado, has sufrido. Y entonces es como que vuelves a estar a la defensiva cuando esta persona llegue, porque por un lado sí, te hace feliz su regreso. Te va a gustar la conversación que van a tener, pero por el otro lado tienes tanto miedo de que se vuelva a marchar, de que no vuelva a funcionar, de que siga estancado con eso, con esa energía tan tóxica, ¿no? Que estás a la defensiva. Estás muy a la defensiva. Y te voy a advertir una cosa, mucho cuidado con permitir que otras personas se metan en esto. Porque aquí veo que cuando esta persona regrese, habrán personas a las que no le va a gustar nada. Y sí, puede ser porque quieran protegerte, ¿no? Pero aquí veo que las opiniones de las otras personas pueden estar también entorpeciendo el vínculo con esta persona, ¿no? Definitivamente aquí hay muchísima pasión, contenida, muy contenida. Esta persona te echa muchísimo de menos. Le encanta. Esta persona echa de menos. Me da un poquito de vergüenza decirlo, pero ya somos mayores y ya hablamos claro. Esta persona echa muchísimo de menos hacer el amor contigo. Mucho. Y se está reprimiendo mucho, ¿eh? Muchísimo. Definitivamente. Viene una comunicación, viene un encuentro físico. Esta persona quiere hacer las paces. Quiere hacer las paces. Aries, tú decides si quieres volver a confiar en esta persona o no. Muchísimas gracias. Te pido que si resonó contigo, si te gustó la lectura, que te suscribas y que le des a like. Muchas gracias.